Bueno, la que puse en esta presentación es la portada de un libro de una historiadora que se llama María de los Ángeles, Romero Frisi, o Frisi, algo así. Ella nos dice que el zapoteco se ha escrito por lo menos durante 2.500 años. ¿Por qué puse esto como antecedente? Porque mucha gente considera que el zapoteco no se escribe, o muchas veces, no sé si ustedes han escuchado esto, de que mucha gente dice, ah, el zapoteco es un dialecto porque no se escribe, no tiene gramática. Y no es cierto, el zapoteco se ha escrito durante muchísimo tiempo. Simplemente se interrumpió su escritura y ahora se está retomando. Bueno, tenemos evidencias de que en la época prehispánica se desarrolló un sistema complejo y avanzado de escritura y del cual se conservan vestigios en Montalbán y otros sitios arqueológicos donde habitaron los zapotecas. En el caso del zapoteco del Rincón también tenemos algunos vestigios arqueológicos. Por ejemplo, en la comunidad de San Juan y Ajila, ahí no tengo una foto de la estela, pero hay una estela de piedra en Ajila con grabados de escritura zapoteca. Entonces, y en otras comunidades, seguramente en sus comunidades ustedes o en comunidades que ustedes conocen, existen evidencias de la escritura antigua de los zapotecos. Entonces, empezamos por esa parte. Y en la época colonial, digamos que se interrumpió la escritura antigua, la escritura propiamente zapoteca. Sin embargo, no se interrumpió la escritura del zapoteco. El zapoteco, después de la conquista, en la conquista y después de la conquista, en toda la época colonial, se siguió escribiendo. Hay muchos textos donde podemos confirmar que se escribió el zapoteco en esa época. Bueno, en la época colonial, pues uno de los libros más famosos escritos en zapotecos es el de Fray Juan de Córdoba, que se llama Parte del idioma zapoteco. Él vivió en los valles centrales, entonces él se dedicó a crear una gramática para escribir el zapoteco, pero también registró muchas costumbres y tradiciones de los zapotecos en ese momento. En el caso del zapoteco del Rincón, existe un libro que se escribió en la época colonial y se llama Doctrina Cristiana traducida de la lengua castellana en lengua zapoteca mestiza, que es la que ustedes pueden ver en el lado izquierdo de su pantalla. Este libro fue elaborado por un padre que vivió en San Juan Yaé. Este libro fue publicado más o menos en casi 1700, por ahí no recuerdo bien la fecha, la tengo por ahí si alguien quiere el dato preciso. Pero este libro está escrito en zapoteco de Yaé de la época colonial. De hecho, si ahorita yo he tratado de revisarlo, de leerlo, y no he logrado entender lo que dice. Es muy diferente, cambian bastantes cosas. Hay cosas que se entienden y hay cosas que definitivamente han cambiado en el siglo XXI. Entonces tenemos este antecedente de la escritura del zapoteco xica en la época colonial, este libro de la doctrina cristiana en zapoteco de Yaé. Y bueno, como ustedes saben, la mayoría de las obras de esa época, pues eran obras religiosas, porque era lo que se hacía en ese momento. Bueno, además de los textos religiosos, también se han encontrado muchos documentos como títulos primordiales de territorios, testimonios que llegaron al juzgado de Villa Alta y también se encuentran resguardados en el archivo histórico del Poder Judicial de Oaxaca y algunos en el Archivo de Indias en Sevilla. O sea, aparte de los textos religiosos, también hay documentos escritos en la época colonial en zapoteco xica y seguramente en otros zapotecos, en Ron, en Dizalea, en zapoteco de todos lados, ¿no? Se escribieron documentos se escribían testimonios, se escribían testamentos, diferentes tipos de cosas se escribían en zapoteco y en ese momento tenían validez oficial. Después, con la independencia, eso se rompió y se dejó de practicar la escritura del zapoteco de manera oficial. Y bueno, también se tiene conocimiento de libros de adivinación en zapoteco que fueron confiscados por los eclesiásticos y enviados a España a principios del siglo XVIII.
Estos permanecen en el Archivo de Indias en Sevilla. Estos, o sea, no son libros zapotecos, eran probablemente eran códices zapotecos que este libro, este códice zapoteco lo transcribieron los frailes y está escrito, ahí están los manuscritos en este archivo. Y continuando con nuestra presentación, como les decía, en la independencia se interrumpió la escritura del zapoteco y también se interrumpió la promoción oficial, por llamarle así, del zapoteco y de las lenguas indígenas. En la época colonial las lenguas indígenas tenían cierta validez oficial, se podían hacer documentos, se podía hacer testamentos, como les decía, en lengua indígena. Sin embargo, con la independencia, pues es, como ustedes saben, pues se creó el Estado-Nación Mexicano y se consideró que iba a ser una nación con una sola lengua, que sería el español. Entonces se fue dejando de lado poco a poco la lengua indígena. Entonces, yo no tengo conocimientos, a lo mejor los historiadores o lingüistas o arqueólogos o personas más versadas en ese tipo de cosas tengan algún texto escrito en la época post-independencia, pero en el siglo XIX, que abarca 1800, 1900, yo no he encontrado un texto escrito en zapoteco xica, en zapoteco del Rincón. Quizás haya en zapoteco Ron o en otro zapoteco, pero yo no los conozco. Entonces, por las razones que ya les dije, se impuso el español como lengua oficial. Y pues, obviamente es posible que existan textos en zapoteco xica del siglo XIX, pero también se puede afirmar que durante ese lapso se interrumpió la lectoescritura del zapoteco. Y se retomó hasta la segunda mitad del siglo XX, que sería más o menos, más bien sería la primera mitad de los años del siglo XX, más o menos en los años 30, cuando entraron los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano y entraron a las comunidades indígenas de México y entraron a toda América Latina con el fin de estudiar lenguas indígenas. Bueno, les decía que el zapoteco, que la escritura del zapoteco del Rincón se retomó en el siglo pasado, cuando los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano entraron a las comunidades y empezaron a crear alfabetos y todo eso. Entonces, una de las primeras formas de escribir el zapoteco del Rincón es con el alfabeto del ILB, del Instituto Lingüístico de Verano. Esta imagen que ustedes ven aquí son las grafías que utilizaron para escribir el zapoteco unos lingüistas que se establecieron en Llagayo. Hubo otros en otras comunidades, pero de los que yo he consultado es de los que han vivido de los que vivieron en Llagayo y ahí ellos tradujeron la Biblia. Lo que quiero que vean es que este es el alfabeto que se usó para escribir el zapoteco de Llagayo, es el alfabeto del ILB. Es un alfabeto basado en el alfabeto fonético internacional, entonces no está basado en cómo escribimos en español, sino que es como, digamos, por decirlo así, una forma más original de escribir el zapoteco. Este alfabeto no se conoce mucho, solo se conoce entre la gente del ILB y sus feligreses, digamos, en las comunidades, pero no se usa de manera corriente o nunca se usó de manera corriente. Es como una élite la que escribió. Igual en la época de la colonia, la gente que escribía la lengua era una élite. Lo mismo en la antigüedad, ¿no? El zapoteco se escribía por una élite de sacerdotes y escribas y todo eso. En la colonia igual, los indígenas, los intelectuales indígenas, pues trabajaban con los frailes y escribían el zapoteco, ¿no? Lo mismo con el ILB. Los informantes, por decirlo así, los que estuvieron con la gente de ILB escribieron y ellos saben usar este alfabeto. Bueno, otra forma de escribir el zapoteco es una propuesta desarrollada por una académica alemana que se llama Martina Schrader. Ella vivió en Yaé, aprendió a hablar el zapoteco y desarrolló, digamos, una propuesta para escribir el zapoteco del Rincón. Puse aquí esta imagen de cómo
cómo escribe ella en una de las primeras páginas de su libro, cómo escribe el zapoteco. Y dice, Kundizashizakero, Rinavaru vi Yazairo, Lenglesi kunlei, Ernaro, Viraki y Chalachidoro. Entonces, ¿qué quiere decir con nuestro zapoteco? Pedimos lo que necesitamos y también con ello decimos lo que nos pasa por la cabeza y el corazón. Voy a leer un breve comentario en YouTube. Juan Carlos Chávez dice que Elvira Griffin, una gringa que fue a Tanetze, propuso un alfabeto. Elvira Griffin me suena a una persona del Instituto Lingüístico de Verano. Entonces podríamos incluirla en este ámbito. Si alguien sabe más de ella, puede corregirme e informarnos a los participantes de esta videoconferencia. Bueno, nuestro compañero Nelson Martínez, él es originario de Tanetze de Zaragoza, maestro en lingüística. Nelson Martínez, él está desarrollando una propuesta nueva para escribir el zapoteco del rincón. La idea es que pues desarrollamos esta propuesta que se difunda, que se debata y se logre unificar criterios para escribir el zapoteco del rincón. Una de las ideas que tenemos como Munishida es estandarizar la escritura del zapoteco. Y para eso, pues, la propuesta de Nelson es muy importante, es muy, muy relevante. Entonces, hay una nueva propuesta para escribir el zapoteco del rincón, que es la propuesta del lingüista Nelson Martínez. Eso es una propuesta también basada en el alfabeto fonético internacional y digamos que también es una propuesta un poco, una forma más original de escribir el zapoteco. Ahora vamos a entrar con el alfabeto práctico que se usa para escribir el zapoteco del rincón y este alfabeto está basado en el español, lo cual cambia un poco con las propuestas que están basadas en el alfabeto fonético internacional.